Ya es martes, un nuevo programa de Vida Saludable y seguramente pues ya iniciaron el día tomándose un vasito de agua y preparando ya o pensando qué vamos a desayunar, ¿no? ¿Qué se te antoja a ti, por bien ejemplo? Bien dices, a mí se me antojan unos huevitos al albañil así con salsa verde, frijolitos, su quesito, unas tortillitas hechas a mano. Oye, se ve que sí tengo hambre, ¿verdad? Oye, a mí también se me antoja, fíjate que a mí se me antoja unas enchiladas. Unas enchiladas verdes, eso sí, yo no las meto en aceite. Entonces ahí hay que buscarle, pues tener esta vida saludable, ¿no? Entonces, es lo que vamos a aprender el día de hoy, muchos consejos para tener, pues, estar sanos, porque estar con salud nos lleva a muchas cosas positivas. Buen trabajo. Buena actitud. Lograr objetivos y metas. Convivencia también, sobre todo, porque si estamos bien nosotros mismos, estamos bien con los demás, ¿no? Entonces, claro. No andamos con caras ahí de gente difícil y le caemos bien a las personas, estamos sonrientes, que eso es importante, ¿no? Fíjate que hay que recordar, una de las expertas nos dijo que tuvimos aquí en Vida Saludable, aunque no tengas ganas de sonreír, haz la mueca de la sonrisa. Exacto. Y eso automáticamente te va a detonar la sonrisa. No hay que convertirnos en vampiros de energía. Porque a veces dejamos que la gente negativa o que viene de mal humor o que tuvo un problema en su casa y viene enojado se desquite con uno. Entonces hay que alejarnos también de esa gente, hay que sumarnos de gente positiva, que venga con buena vibra, que le guste su trabajo y que quiera estar pues disfrutando del día a día, ¿no? Exactamente, como bien dices, hay que tomar esta decisión de ser mejores personas, tanto en lo físico como en actitud hacia las demás personas. Oye, Silvina, vamos a comenzar el programa del día de hoy con activación física. Recuerden que la activación física pues estimula muchas áreas de nuestro cuerpo, dentro de las cuales pues está obviamente lo físico, nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, músculos, nervios y todo lo que tenga que ver, pero también el ánimo, también el estado emocional. Si estamos deprimidos, de repente nos vamos a acercar al gimnasio, hacemos dos, tres, pues aparatejos. Y como arte ahí, de magia, exactamente, se quita. Y nos levantamos. Entonces, ¿qué claro tenemos? Que sí. Mira, nos fuimos al Club Zen Cali, es un club muy completo donde van a encontrar varias disciplinas, natación, rutina de gimnasio, cuentan con la gente experta para que te guíen en el gimnasio, que eso es muy importante. Importantísimo. Así que vamos a conocerlo. Amigos de Vida Saludable, los saludo desde el Club Zen Cali, donde estoy exactamente en el área de actividad física y está conmigo el instructor Rafael Damián. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias. Gracias por recibirnos y platicarnos. Pues un poquito, esta es una de las instalaciones que tiene el Club Zen Cali, de muchas otras. Sí, de hecho, esta, aquí como puedes ver es el área donde tenemos la atención física adecuada y como estimulación muscular. Tenemos el área de cardio, pero más adelante lo vamos a seguir viendo. Rafa, platícanos para todos aquellos que pues están pensando ingresar a un gimnasio, qué importante es la primera vez que decides ir a un gimnasio porque tienes que llevar una guía. Claro, de hecho hay un procedimiento muy específico. Primero hay una valoración para ver las condiciones de la persona. Posteriormente ya después de la valoración pues nos ubicamos un poquito en el control de peso. Y utilizamos el área de cardio. Perfecto, porque es muy importante utilizar los aparatos correctamente para que no exista ninguna lesión. Sí, de hecho, hay un procedimiento de acondicionamiento físico y hay una curva de aprendizaje y de adaptación. Normalmente son 2 semanas el acondicionamiento físico. Entonces, cada persona tiene ciertas rutinas de acuerdo a sus posibilidades y que necesita finalmente, ¿no? Perfecto, eso es lo que vamos a ir platicando. Y Rafa, me gustaría que le comentaras a toda la gente, a todo nuestro público, ¿dónde están ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados en Ocotepec. Hay una dirección especial que va a salir. Hay gente que ya nos ubica bastante bien porque son vecinos. Nosotros somos vecinos, por cierto. Por cierto. Entonces, pues los esperamos ahí. Van a ver unos letreros bastante y unas promociones. Perfecto. Rafa, y este momento pues es donde yo por primera vez asisto a un gimnasio y tú me vas a guiar. Bien, bienvenida. Pues iniciamos con esta rutina. Pues ya estamos en el área de cardio y Rafa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí lo único que vas a hacer es movilidad. Vamos a trabajar un poquito el área cardiorrespiratorio. Ajá. Y pues a darle. ¿Cuántos minutos? Vamos a estar 25 minutos promedio. 5 minutos. Sí.
Ya terminan tus 25 minutos, pues ya te espero en el área de acondicionamiento. Perfecto. Entonces, el inicio es el cardio. Prácticamente siempre es cardio. Hay siempre que calentar. Sí. Perfecto. Nos sirve de un precalentamiento y oxigenas tus músculos un poquito. A pues a darle. A darle. Bien. Mantienes esa frecuencia, a ese nivel y ese ritmo. Es correcto, bastante bueno. Muy bien. Y tiene esta parte y también esta. Sí, puedes sostenerte de lados. Obviamente con los bastones hay mayor movilidad, hay mayor exigencia. Ok. ¿Qué tal te fue en el cardio? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que me siento ya con mucha energía para iniciar mi entrenamiento, que esto es muy importante calentar, ¿no? Sí, antes de hecho el cardio ejercicios es parte de un precalentamiento. Ahorita vamos a trabajar el tren inferior con un ejercicio muy básico, la sentadilla, ¿sí? La sentadilla. Te la voy a poner como ejemplo. Utilizas tu postura, inclinas un poquito hacia atrás, un poquito nada más, y vas a bajar haciendo tu sentadilla hasta abajo. La fuerza es en las piernas, ¿vale? Okay. Entonces. Y esto estamos utilizando TRX, que ya cuando ya tenga más práctica, ya podré hacer otros ejercicios. Perfecto. Entonces, bajas. Haciendo la sentadilla hasta abajo, sube, empuja con tus piernas fuertemente. Eso. Y vamos a hacer 10 repeticiones. Bien. Un poquito más abajo. Ahí sube. Eso. Bien. Correcto. ¿Cuántos llevamos? 10. Eso. Bien. Sí se siente, ¿eh? Sí. Qué importante también es que la columna esté. De hecho, este es un asistencial nada más, porque la fuerza realmente la haces con las piernas. Poco a poco trataremos de hacer otro tipo de sentadillas con un grado de dificultad más alto. Entonces ya implica trabajar mancuernas, barras, algunos otros ejercicios, pero este es el esencial. Perfecto, este sería nuestro primer ejercicio. Este es nuestro primer. Vamos al segundo. Vamos con nuestro segundo ejercicio y qué importante es incluir el abdomen. Bueno, el abdomen indiscutiblemente en cada rutina es importantísimo. Entonces vamos a empezar también con lo bien básico. Perfecto. ¿Ven? Entonces, te vas a sostener aquí, fuerte, y nada más vas a jalar las rodillas hacia el frente. ¿Es importante la respiración, inhalación? Sí, tu mismo organismo va a tratar de hacer las respiraciones adecuadas en el momento indicado. Nunca se fuerza. Ahora sí. Perfecto. Bien, eso es. Trata de inhalar y trata de exhalar en el momento más que te lo requiera. Vamos con nuestro tercer ejercicio y Rafa, ¿ahora qué me toca hacer? Bueno, vamos a trabajar el press de pecho. Ajá. Te voy a poner la muestra cómo hacerlo. Perfecto. Y ahorita te ayudo en la ejecución. Arriba, bajas hasta esta altura y vuelves a llevarlo a su postura inicial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pues esto es irnos poco a poquito, ¿no? Sí, de hecho es poco peso. Realmente lo que vamos a ver son las ejecuciones. Ya más adelante veremos un peso más apropiado, en sentido, arriba y bajas. Bien, lo voy a soltar y vas a hacer 10 ejecuciones. Muy bien. Eso es. Yo creo que puedes 12. Eso es. Es correcto. Bien. Y eso es trabajar la parte de arriba. Vamos a empezar a trabajar un poquito el tren superior. Es uno de los ejercicios más
fundamentales. Ahorita vamos a trabajar el área del tríceps. Perfecto. Estamos con nuestra rutina básica ya para finalizarla. Este es nuestro cuarto ejercicio. ¿Y de qué se trata? Bueno, vamos a trabajar un área del brazo que es muy importante, el tríceps. Y para esto tenemos la extensión con cuerda. Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver una demostración. Esta es la postura. Vas a hacer la extensión del brazo total por la flexión del codo. Extensión y flexión. ¿Bien? Ahora sí, va tu turno. ¿Cuántas repeticiones? Y vamos a sacar 12 repeticiones. Es excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Eso es. Hoy 7. Hasta las 12. Eso es. Ya empiezas a sentir la tensión en la parte de atrás del brazo. Entonces, ahí es lo más importante, llegar a esa tensión. ¿Sí? 15. Qué importante es hacerlo lento, porque a veces, eso es lo importante, que muchas veces por primera vez vas al gimnasio y haces como que... Sí, lo ideal, cuando entras al gimnasio, te repetía, hay una curva de aprendizaje y también hay una curva de adaptación. Es donde nosotros tenemos que enfocarnos mucho en la ejecución del ejercicio. Perfecto. Ya posteriormente, si ya se enfoca uno un poco más en la estimulación con peso y hay un proceso cada vez más eficaz, ¿no? En ese sentido. Rafa, pues este es el inicio de una rutina, que ejercicios básicos, donde ustedes pueden venir aquí al Club Sencali y pues Rafa los va a guiar con mucho gusto. ¿Y cómo finalizamos? Bueno, ya después terminaríamos con una serie de entrevista para conocer un poco más a fondo cuáles son tus proyectos y tomarlos en cuenta, ¿no? Para una rutina más específica. Perfecto. Rafa, pues te agradecemos mucho que nos guíes en esta rutina y ustedes vengan al Club Sencali, que además también tienen alberca. Sí, esa es otra área, perfecto, la acuática. Gracias, Rafa. Bienvenidos. Regresamos al estudio. Estamos de regreso con todos ustedes en Vida Saludable, completamente en vivo, para que nos hagan sus preguntas ahí en Facebook. Búsquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí podemos tener esta retroalimentación con todos ustedes. Hay que aprovechar el que esté un experto con nosotros aquí en el estudio de tocar temas tan importantes como la alimentación y sobre todo enfocarnos en la alimentación de niñas y niños con discapacidad, Jara. Así es importante todo esto que estás diciendo porque finalmente sí tenemos entendido que se tiene que tener una alimentación específica para infantes con discapacidad. ¿Por qué? Porque es importante una buena nutrición en infantes con discapacidad. Perdóname que no te presenté, a mí me tocaba. Está con nosotros Claudia Talavera, que es nutrióloga y sobre todo, bueno, ya has estado aquí con nosotros en Vida Saludable, estás ya como que adherida a este proyecto tan importante para nosotros y te especializas en nutrición para niños, ¿correcto? Exactamente. Entonces, pues ya después de la propia presentación, platícanos sobre esto, porque ¿dónde radica la importancia de un infante con discapacidad? Este mes celebramos, se le llama el mes de la concientización sobre el síndrome de Down, para que todas aquellas personas, bueno, podamos concientizarnos de los cuidados que requiere un niño con síndrome de Down. Y abarca desde muchas aristas, o sea, desde el punto de vista el cardiólogo, el oftalmólogo, claro, el ortopedista y sobre todo también la parte de nutrición, porque muchos de los avances que ellos puedan o no tener va a depender mucho del tipo de alimentación que ellos tengan. Claro, es muy importante y sobre todo mencionar que pues actualmente nuestro país es uno de los primeros lugares que ocupa en la obesidad y es importante poner mucha atención y lo hemos visto que
pues en este grupo vulnerable que son los niños con síndrome de Down, hemos visto mucho sobrepeso. Lo que pasa es que dentro de las mismas características del síndrome, uh-huh. el sobrepeso y la obesidad es una parte importante. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, desde que el niño nace, tienden a crecer muy despacito, uh-huh. incluso algunos niños que llegan a tener cardiopatías les cuesta mucho trabajo subir de peso, pero alrededor de la adolescencia se da como que la voltereta al peso y empiezan a con una tendencia al sobrepeso, obesidad. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, uh-huh. porque claro. si tenemos a un niño que es mucho más pesado de lo que su propio esqueleto puede sostener, pues va a empezar a tener a problemas, por ejemplo, de columna. Claro. Exacto. Entonces eso lo tenemos que vigilar mucho. Y mira, hablando de eso, platícanos la diferencia para entenderlo un poquito más. ¿Su metabolismo es más lento? ¿O qué características son que inmediatamente ellos pueden subir de peso? Lo que pasa es que ellos tienden a tener talla baja. O sea, uh-huh. el máximo que ellos van a alcanzar como talla es 1.50, 1.40, 1.50. Entonces, esta misma talla baja lo que va a hacer es que ya no van a seguir creciendo a lo mejor como un adolescente uh-huh. que no tiene okay. el síndrome de Down, que puede crecer mucho más. Entonces, sí. va compensando un poquito el peso. Como ellos se estancan en esta talla, claro. entonces lo que pasa, si están comiendo de más o si están comiendo alimentos que favorecen la ganancia de peso, pues van a empezar a subir de peso. Oye, Claudia, ya que nos estás platicando esto y ya enfocando la plática a niños con síndrome de Down, pues bueno, el síndrome de Down se entiende como un conjunto de síntomas, por decirlo así, de condiciones, ¿no?, en el cuerpo. ¿Qué retos entonces implica, ante todo esto, la alimentación para alguien con síndrome de Down? Esto empezamos desde que el bebé nace. Los, uh-huh. Por ejemplo, hablando de lactancia materna, las mamás que tienen niños con síndrome de Down tienden a abandonar la lactancia materna mucho más tempranamente, porque son niños que tienen hipotonía, eso que es que no tienen la fuerza suficiente. Ajá. Entonces tienen una succión débil, la mamá se puede desesperar o siente que el bebé no se está alimentando de manera adecuada y entonces abandonan la lactancia materna mucho más temprano. Y eso es malísimo. Y eso es malo porque además de todos los beneficios que se está perdiendo en la lactancia materna, el fomentar la succión directamente del pecho va a fortalecer todo el sistema orofacial, que eso nos va a beneficiar más tarde cuando empiece con los alimentos complementarios, claro. y más tarde cuando le toque desarrollar toda la parte del lenguaje. Oye, pareciera que pues a veces decimos, oye, pues el movimiento, lo hemos dicho aquí, hay que tener alguna actividad, hay que movernos durante el día, eso es para todos, ¿no?, el mensaje. Y pareciera que con estos niños con síndrome de Down o con alguna discapacidad, pensáramos que es por eso realmente que no tienen algún movimiento. Pero en realidad no es así, porque lo hemos dicho que el 90% es la alimentación y 10% es la actividad física. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es falta de información? ¿Por qué existe hoy en día todavía pues altos números en casos con niños con obesidad y con síndrome de Down? Lo que pasa es que dejamos muy aparte también lo que es el ejercicio. Dentro de esta claro. parte, a lo mejor del duelo de los papás, que lo pueden sobreproteger mucho, dejamos al lado esta parte del ejercicio y no lo fomentamos, por ejemplo, desde pequeños con los niños de síndrome de Down. Aunque puede retrasarse un poquito más por cuestiones motoras, pero no debemos dejar a un lado que también pueden hacer ejercicio, que los podemos llevar a natación, sí, claro. que los podemos llevar a algunas actividades que ellos mismos puedan ir realizando. ¿Para qué? Para que fomentemos la actividad física en los niños con síndrome. Oye, y ante esta situación, esto que estamos platicando y no hablando nada más específicamente en síndrome de Down, sino en general en niñas y niños con discapacidad, ¿tú crees que se pueda decir que estamos ante una constante de malnutrición ante infantes con discapacidad? ¿Y por qué sería esto? Mira, hay en diversas patologías que, por ejemplo, en las cuestiones neurológicas, los niños que tienen parálisis cerebral infantil, todas estas cuestiones que son tienen espasticidad en los músculos, tienen requerimientos aumentados por la misma espasticidad que espasticidad van teniendo, quiere ser que es como la rigidez, okay. la rigidez en las extremidades. Entonces, uh-huh. al haber un mayor requerimiento, que muchas veces requieren a lo mejor dietas licuadas o que no claro. pueden masticar de manera adecuada, todo esto va como que condicionando el proceso de malnutrición. Al haber un proceso de malnutrición, los hacemos más susceptibles a infecciones. Y entonces es como un círculo Exacto. vicioso. No sube bien de peso, se enferma, baja de peso y vamos que yo también quiero mencionar aquí que estamos hablando en este caso, el paciente, por hablar de
Pero también dentro de este proceso o dentro de esta situación de malnutrición, creo que también tendría mucho que ver, a lo mejor y desafortunadamente, que si hay problemáticas con los familiares. Que si la mala paciencia, que si por qué yo, que cosas así. Que afortunadamente no son todas las situaciones, ¿no? Pero existen estas problemáticas. Sí, mira, la cuestión del duelo es muy importante y yo creo que eso, los papás tienen que ser muy conscientes que lo tienen que trabajar, esta cuestión del duelo, de abrazar la enfermedad o abrazar el síndrome y decir, vamos a salir adelante con esto. Por ejemplo, un bebé que empieza tempranamente con estimulación temprana, con todas sus terapias, va a retrasar la marcha a comparación de un niño que no tiene síndrome de Down únicamente alrededor de 6 meses. O sea, que si los niños caminan al año y meses, a lo mejor el niño va a caminar al año y medio, casi a los 2 años. O sea, no se va a retrasar mucho. Pero si no iniciamos tempranamente, si no tenemos ese cuidado o esa como dejar atrás, bueno, esto es lo que me pasó, esto es con lo que estoy viviendo, y lo retrasamos, la parte de la estimulación temprana, vamos a lograr la marcha alrededor de los 3 años de edad. Entonces, el duelo es algo que los papás tienen que trabajar mucho para poder darle lo mejor a este pequeño. Claro, y tenemos que ponerlo como un caso normal, ¿no? Eso es muy importante. Hoy en día vemos a grandes personalidades con alguna discapacidad, escritores, campeones de algún deporte. Tenemos modelos. Modelos. Fíjate, sí, cierto. Modelos, actrices y actores también. Exacto. Entonces, ya enfocándonos un poquito para finalizar en la alimentación, ¿qué grupos de alimentación tendríamos que descartar en la alimentación con algún niño con síndrome de Down o alguna discapacidad? Mira, ellos pueden comer absolutamente todo, el grupo de las proteínas, productos de origen animal, leguminosas, cereales, frutas y verduras. Hay que limitar el consumo de azúcares simples, como lo limitamos en cualquier otro niño, y pues acercarse a algún profesional si hay, por ejemplo, alguna intolerancia a algún alimento para que podamos manejarlo de manera adecuada. Claudia Talavera, definitivamente este es un tema muy amplio y esperamos que podamos platicar una segunda parte en alguna otra emisión de Vida Saludable. Dividirlo. Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen, esto es Vida Saludable. Agradecemos a Claudia Talavera, nutrióloga especialista en alimentación infantil. Gracias, Claudia. Regresamos. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9:01 y ya estamos de regreso en Vida Saludable. Antes de entrar en materia, porque este es el bloque que a muchas y muchos les gusta más, a pesar de que cada bloque de aquí de Vida Saludable tiene su importancia, pues les recordamos que se comuniquen con nosotros a través de las vías, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también estamos en Twitter a través de la cuenta @emritv_morelos. Utilicen el hashtag o la etiqueta Vida Saludable y así nos será más fácil a nosotros ubicar todos los comentarios. Claro, ¿sí o que no? Sí, claro que sí. Está con nosotros Citlali Condado, Citlali. Ella es nutrióloga y nos va a preparar un delicioso espagueti de calabaza. ¡Qué rico! ¿Cómo es eso que un espagueti de calabaza? A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Vamos a sustituir la pasta por un vegetal que va a ser la calabaza. Para todos aquellos que nos estamos tratando de cuidar, ¿verdad? Antes de que finalice el año. Esta sería una buena opción. ¿Y qué necesitamos? Vamos a ver los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes para esta receta y vamos a necesitar 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo, 2 piezas de jitomate, 1 chile serrano, que este es opcional, 6 piezas de calabaza italiana y también vamos a necesitar aceite de oliva, que puede ser esto a gusto. Perfecto. Creo. Bueno, Citlali, bienvenida. Y tú nos dices en qué te ayudamos. Que te apoyamos con mucho gusto. Yo ya hice el espagueti. A ver. Vamos por aquí ya estamos viendo un poquito de la preparación del espagueti. Spoiler, que por así decías. Platícanos spoiler. Cómo le hiciste y qué necesitamos para que pues sea como un espagueti, como así pasta. Es. Vamos a picar la cebolla y el jitomate. No sé si me pueden ayudar, yo por favor. Yo pico la cebolla. Gerardo pica la cebolla y yo el jitomate. ¿El jitomate cómo lo pico? En cubitos, por favor. ¿Cuánto de cebolla, la mitad? Un cuarto nada más. No, ¿un cuartito? Sí, por favor. Okay. Y vamos a utilizar un cortador en espiral, que la verdad es muy fácil de utilizar y también lo podemos encontrar en cualquier tienda. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la calabaza, de preferencia que sea una calabaza italiana, que es larga, y la vamos a colocar en el cortador. Y de esta forma vamos a ir girando la calabaza, pero es importante aquí, algo que se me que pasó. Que no se rompa. No, vamos a hacer un corte. ¿Me apresas un poquito de cuchillo? Ah, ok. Vamos a hacer un corte.
Exactamente, en forma de triángulo para que sea mucho más fácil de utilizar en el cortador. Muy bien. Sí. Ese lo podemos conseguir hasta en Milmax, ¿no? Sí, de hecho. Sin problema. Así es. ¿Ahí lo compraste? No. Sí. ¿Sí? Sí, ya soy cliente de Milmax. ¿Sí? Para que por ahí vayan y puedan comprar algunos utensilios que necesiten. Así o más cebolla. Para cocinar. Es lo del cuartito, ¿sí? ¿Está bien? Así está bien. Ok, mire, entonces, Silvina está picando el jitomate, son los dos jitomates, ¿verdad? Un cuartito de cebolla, también así picada, y en este caso estás tú haciendo, extrayendo, pues, ¿qué serán las tiras de la calabacita? ¿Qué más hacemos por acá de este lado? Y lo que vamos a hacer es ya ir poniendo en el sartén con un poquito de aceite de oliva, que debemos recordar que... ¿Puedo prenderlo ya? Sí, está encendida, creo que está. Sí. Okay. Debemos recordar que el aceite de oliva se puede utilizar en cocina siempre y cuando sea en pocas cantidades, pero también no exponerlo tanto a calor para que no pierda sus propiedades. Perfecto. ¿Y cuánto le tenemos que poner de aceite? Esto si puede ser al gusto. ¿Sí? Yo quiero hacerle. Ok. Entonces puede ser al gusto, una cucharadita de aceite, sí, está súper bien, ¿no? Exactamente, súper bien. Podría ser la opción. Así es. Ya depende de cada quien el gusto. Entonces, lo que estamos sustituyendo es harina de trigo, que se utiliza en las pastas, por un vegetal como es la calabaza, y son vegetales que siempre tenemos en casa. Entonces, es una forma de prepararlo diferente y además algo muy rico. Ya lo último se hace más difícil porque suelta juguito y se resbala la mano. Así es. Pero creo que con esto es suficiente, ¿no? Perfecto. ¿Y necesitamos cortar los dos jitomates o los tres parto? Los dos está bien. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ya a cocinar nuestro espagueti, que en realidad es como un espagueti a la mexicana. Lo puede comer cualquier persona. A esto me refiero a que no importa si tienen alguna enfermedad, lo pueden consumir sin problema porque en realidad la calabaza no tiene un efecto perjudicial a la salud. Ah, muy claro. Bien. Perfecto. Y no tiene que ser cocida, tiene que ser cruda la calabaza. Exactamente. Lo que vamos a hacer es que la vamos a cocinar un poquito a vapor. Es muy fácil de cocinar. Claro. Entonces estaría muy, muy rápido. Al vapor. Aparte, la calabaza también se puede comer. Es rica cruda también. Sí. Sin ningún problema, ¿no? La ensaladita. ¿No te gusta a ti? No, nunca la he comido cruda. Yo sí. Pero entonces, me sonó así curioso. Pero sí, comer no, cruda. No, no es algo que... ¿Sí? ¿Seguro? Sientas. Sin problema. La puedes comer así. La probaré. Ahí tengo. Yo como diario calabaza, nada más que el agua, el vapor. Oye, la calabacita siempre los nutriólogos la recomiendan, ¿no? En la dieta, además. Así es. La calabaza pertenece al grupo de las crucíferas, que esto se caracteriza también por crear un poco de inflamación o distensión abdominal. Ah. Pero en la cocción o quitándole las semillitas, esto se podría disminuir. Okay. Entonces, la calabaza tiene muchas propiedades, tiene vitaminas y tiene minerales, además que es muy rica en agua. Perfecto. Entonces, ya saben. ¿Y esto puede ser como una entradita? Sí. ¿O si es un platillo completo o si le falta un poco de proteína? Le podemos agregar proteína, como puede ser pollo, queso, exactamente, y haríamos un platillo mucho más completo, pero si no, puede ser simplemente una entrada. Perfecto. Ya está aquí quedando nuestra cebollita. Así con es. El aceite de olivo. Podemos utilizar cebolla morada o cebolla blanca. La diferencia es que la cebolla morada tiene un sabor mucho más suave que la cebolla blanca. Uh-huh. Y además el color se caracteriza por ser rica en antioxidantes. Vamos a agregar el jitomate. Huele rico. Sí. Vamos a picar algo más para desechar esto. ¿El chile allá? Ah, sí, el chile. ¿Y el chile, pues sí, es muy opcional. Te lo paso. ¿Quién lo parte, Gerardo? ¿Cómo le hacemos? ¿En rodajitas o...? Como quieras. Ok. El chile no puede faltar, ¿no? Platícanos de sus nutrientes, además. Bueno, los chiles, tanto? Como ya sabemos, se caracterizan porque son muy irritantes. En el caso del serrano lo es, pero su coloración nos puede aportar muchas vitaminas, principalmente vitamina C. Sí, okay. Más pequeñitos. ¿Los pico? Sí. Y bueno, como es un espagueti a la mexicana, pues vamos a agregar un poquito de chile, ¿no? Pero si tenemos gastritis o alguna otra irritación a nivel estomacal, pues lo podemos evitar de todas las formas. Pues ahórrenselo. Sí, por ejemplo, este espagueti de calabaza, si le agregamos un poquito de pollo y si lo compartimos, pues también con unas tostaditas, pues, me imagino, ¿sí? Horneadas, listo. Que lo hemos dicho que si quieren comer algo pues tostado, que sea horneado y además... El ajo. ¿Puede ser también parte de la dieta? ¿Es parte de lo que tú trabajas con alguien que
quiere bajar de peso, quizá. Sí, exactamente. También las calabazas se caracterizan por ser muy bajas en calorías. Entonces nos aportan muchos nutrientes y en calorías, pues no muchas. Entonces nos ayudaría bastante para personas que quieren bajar de peso. Perfecto. ¿Y dónde podemos contactarte? Me pueden encontrar como Citlali Condado en Facebook o Citlali-Nutrición en Instagram. Perfecto. Y ahí también pueden compartir pues estas recetas, si las hacen en su casa o el fin de semana, pues estaría padre que compartieran a través de nuestro Facebook y también con el Facebook de Citlali. A ver, incorpóralo bien, Silvina. A ver, el ajito. Qué rico. El masadón. ¿Quién va a querer, chicos? ¿O no tienen hambre hoy? Creo que no tienen hambre. Ahora tienen hambre. No les des. Perfecto. Oye, Citlali, también el jitomate, ¿no? Es algo que tenemos que incluir a nuestra dieta siempre. Así es. El jitomate es rojo porque contiene una sustancia que se llama licopeno, que es un agente antioxidante muy potente. Entonces, de hecho, se utiliza para muchas personas, por ejemplo, que quieren prevenir cáncer o en el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Pero ahí, cuando hablan de todas estas propiedades, de repente se habla de que no le expongas mucho al calor, no lo partas o no lo partas con un cuchillo, cosas así. ¿Qué pasa con todos estos alimentos que estamos, por ejemplo, aquí cocinando? ¿Están perdiendo sus propiedades o en estos casos eso no sucede? No, sí los pierden, pero no por completo, simplemente disminuyen. De preferencia, si comemos el jitomate, por ejemplo, crudo, sería mucho mejor porque conservaría todos sus nutrientes, a pesar de que algunas vitaminas son hidrosolubles. Es decir, que al lavarlos, los podemos perder con el agua. Ah, mira. Y podemos agregar un poquito de elote, de flor de calabaza, ahorita que es temporada, ¿no? Perfecto. Así es. Y vamos a ir agregando ya nuestro calabaza, que tiene... En forma de espagueti. En forma, exacto, de espagueti. Qué rico. Y lo vamos a tapar. Así es, para que se vaya cociendo al vapor. Ok, perfecto. Vamos a revolver un poco. Y lo que podemos hacer también es agregar un poco de especias, que en este caso aquí ya tenemos una que es sal verde, que es sal combinada con algunas especias y por eso con la coloración. Ok, vamos a tapar. Entonces, oye, este platillo se consigue, obviamente, si tenemos este utensilio que raya, ¿no? El espagueti. Así es. Pero, ¿qué pasa si no lo conseguimos? O tenemos que conseguir la fuerza, ¿va? O digo, también es que también puede ser variante de, no sé cómo se puede rayar el... Con un rallador convencional podría ser una opción si no tenemos un cortador en espiral. Ya es fácil de encontrar esas piezas, ¿no? Claro. En cualquier lugar, entonces... En Milmax, buscar la forma. Así es. Buscar la forma porque, pues aquí, la parte importante es que se vea como un espagueti para que se nos antoje, ¿no? Es que ese es el objetivo de este platillo, que se vea, que se siente y que sepa como espagueti. ¿Qué sigue? Ya nada más lo... Sí, vamos a ¿ya le echaron la sal? Sí, ya le agregamos, le vamos a mover un poquito para que se vaya mezclando bien. Oye, huele muy rico, aparte. Sí. Ya está oliendo rico. Y bueno, esto lo podemos compartir con un poco de pollito. Así es, pueden agregar unas queso, tostaditas. Exactamente. O queso, mira, es verdad, un poco de queso, panela. Y podemos sustituir, claro, que el vegetal, podemos utilizar zanahoria, por ejemplo, podemos utilizar betabel o cualquier otra cosa que podamos cortar en espiral y de esa forma o consistencia del espagueti. Agregamos un poco de sal, de pimienta, al gusto también. Y podemos sustituir, evidentemente, el chile serrano por un chile morrón o un pimiento, que es mucho menos irritante y también da otro sabor muy rico en la receta. Es cuestión de ponerle un poco de creatividad, ¿no? Sí. Mira, también a mí se me antoja con chile morrón. Con morrón. Estaría increíble. Pues así ahí está quedando, mira qué bien se ve en la cámara. Y recuerden que todos los ingredientes los pueden encontrar en el Mercado Municipal Lomas de la Selva y además terminando pues nuestro programa completamente en vivo, la receta ahí se queda durante todo el día para que ustedes más tarde, si ahorita no tuvieron mucho tiempo, pues al rato lo puedan checar. Se queda en Facebook, se queda en YouTube, también ahí pueden compartirlo. Y en Periscope también y sin ningún problema. Así es. Perfecto. Ya está quedando, a ver cómo va. Entonces se está cociendo al vapor, se está volviendo mucho más suave. Ya vimos otro cambio, ¿no? Sí. Ya se está cociendo la calabacita. ¿Qué tanta, cómo sabemos que ya está bien cocido o también se puede ya comer ahorita así? Sí, un poquito, de hecho. ¿No? Ahí como crudillo. De hecho, vamos a servirlo ya para presentarlo. Ok, ¿quién quiere pasar a probar nuestro espagueti? ¿Podrá pasar Angie sin voz a probarlo?
A ver, vamos Hace dos semanas estaba yo sin voz, pasé a probar la comida, sin voz. Ahora, Angie, que pase aprobado. Tiene que pasarla a probar. Nos estamos pasando la estafeta. Oye, por cierto, a ver, pásale, ya que pasen, que tenemos segundos para que presentar para que nuestro que platillo y que lo pruebe Angie. Está un poco caliente, así que ten mucho Tienes que cuidado. Hablar fuerte porque no tienes micrófono, ¿eh? Qué rico se ve. Citlali, mientras tanto, tus datos, ¿dónde podemos contactarte o también páginas? Sí, como Citlali Condado en Facebook o Citlali-bajo en Instagram. Perfecto. Ahí 30 Angie segunditos. Está probando, cuidado porque está caliente. Muy bien. ¿Qué tal? Con su expresión facial podemos decirlo todo. Rico. Ahí está. Pues ahí está. Citlali Condado, agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta fue nuestra receta, espagueti de calabaza. ¡Corte! Ya estamos de regreso con todos ustedes, Gerardo, en nuestro cuarto bloque ya, y es momento de presentar al doctor Víctor Hugo Guzmán, que nos va a platicar sobre pues estas posturas de sentarnos correctamente en la silla, que a veces pasamos mucho tiempo en el trabajo. Bienvenido, sí, así es. Gracias, muy amables. Buenos días a todos. Y una de las cosas que nos dan más dolores y molestias a lo largo de nuestra vida son las malas posturas. Uh-huh. Una de ellas es el estar mal sentado, en donde pasamos muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo debemos de sentarnos. Lo primero es utilizar de preferencia una silla o un sillón rígido, de tal manera que no tenga un respaldo móvil o rueditas, porque esto está desequilibrando, está desbalanceando nuestra columna vertebral. Tomando en cuenta que de la cadera hacia la cabeza tenemos el 70% de nuestro peso, significa que una persona que pesa aproximadamente 75 kilos, de la cadera a la cabeza tiene 50 kilos aproximadamente. Ajá. Imagínense ustedes cargar un costal de cemento en una mala posición, en donde nuestros músculos y los ligamentos de la espalda están equilibrando, están balanceando ese costalito de cemento, esos 50 kilos. Bueno, lo primero que debemos de hacer para tener una buena postura al sentarnos, ya sea en, cuando vamos a trabajar con una computadora o al manejar, entonces debemos de sentarnos así, los glúteos hasta atrás, o sea, así que ponemos las pompis hasta atrás. Y eso es lo que no hacemos. Hasta atrás, hasta atrás. Después me voy a recargar, ¿sí? Sintiendo que en mi espalda está atacando el respaldo. De esa manera, el 70% de mi peso lo va a estar cargando el respaldo y no los músculos, ¿ok? Entonces, debemos estar en esta posición. Después, las rodillas, aunque no es muy femenino, las rodillas deben de estar ligeramente abiertas a la altura de los hombros. Esto para evitar que el músculo piramidal, que es un músculo que corre a través de un del glúteo mayor, esté presionando el nervio ciático y este con el tiempo se inflame y desde luego nos va a producir el famosísimo dolor del ciático, ¿verdad? Doctor, por ejemplo, aquí necesitamos una silla en donde nuestros pies lleguen al suelo. Al suelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciertas sillas que son más altas, que le llaman las periqueras, uh-huh, en donde a lo mejor los pies nos quedan colgando? ¿Qué características deben de tener este mobiliario? Al colgar los pies, los tendones de las rodillas van a estar cargando, uh-huh, un peso muy importante, ya que los tendones de las rodillas van a unir a los dos huesos más largos del cuerpo. Y estos tendones están hechos para estabilizar la articulación, no para cargarla, no para estar siendo estirados. Por eso nos vamos a lastimar. Los ligamentos, principalmente los ligamentos cruzados, se van a ir estirando y cada vez van a ir perdiendo elasticidad, de tal manera que cuando lleguemos a una corta edad de 50 años,
vamos a empezar con crepitación en las rodillas, claro, o bien también dolor por el pinzamiento. Crepitación, exacto, es que truena. Que truena. Okay. Que truena en las rodillas. Qué bueno que nos está diciendo esto, doctor, porque pareciera no importarnos, ¿verdad? Nos sentamos, ahorita estábamos viendo una posición correcta, pero, por ejemplo, nuestros malos hábitos, ¿nos podría mostrar alguna posición incorrecta? Sí, por ejemplo, así. Sí. O así, hay muchas personas que se sientan así y además así separadas del respaldo y están cómodas. Pero esto tiende a estar así. Cuando estamos en la oficina tenemos el teléfono, la computadora, sí, todo, sí, y todo. Estamos moviendo los 50 kilos en promedio, ¿verdad? Todo con estos músculos. Y bueno, le estaba comentando de lo importante que es las rodillas, pero también los pies. Los pies siempre deben estar de la rodilla hacia adelante, nunca hacia atrás, debido a que estamos estirando de más los tendones y los ligamentos cruzados. Y como les comentaba, una persona que pasa mucho tiempo manejando, mucho tiempo sentada, uh-huh, en un escritorio, por ejemplo, bueno, pues vamos a elongar demasiado estos tejidos que poco a poco se van a ir debilitando, van a ir, claro, perdiendo fuerza. Esto es, hay que hacerlo un hábito. Y esto me refiero a que antes de encender la computadora, por ejemplo, tenemos que estar seguros de que hemos adoptado una postura correcta. Porque una vez que encendemos la computadora o una vez que damos marcha al vehículo, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestra postura. Estamos al pendiente de lo que estamos trabajando, de lo que estamos viendo en la computadora o en el vehículo, uh-huh, si paso, si no paso, si me voy por acá o por acá, pero estoy al pendiente de todo, menos de la postura. Claro. Doctor, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para todas aquellas mujeres que usan vestido, falda, que pues es complicado tener esa posición? Sí. En principio, nunca cruzar las piernas. No cruzar las piernas y usarlas cuando mucho en esta posición. Y también es muy importante, por ejemplo, en una dama, la falda, ¿no? Hay veces que tienen la falda muy, muy cortita y pues ni cómo ayudarles, ¿no? Pero sí, algo que no se vea, sobre todo si vamos a estar en un lugar abierto, ¿no? Cuando estamos en un escritorio, una cosa así, no hay tanto problema, pero sí, sí cuidar esa parte de la vestimenta. Exacto. Para que nos permita tener una buena postura y evitar a largo plazo dolores innecesarios, ¿no? Doctor, todas estas recomendaciones que usted nos está dando sobre la buena postura, sobre cómo hacernos hasta el fondo, recargarnos en el respaldo, si no sería imposible si no tuviéramos un mobiliario adecuado, ¿qué tipos de sillas son las adecuadas? Porque si hay, uh-huh, algunas que uno se sienta luego y se sume completamente porque, sí, están tan acoginadas, sí, ¿no? Y usted dijo y que creemos que son las correctas. Son las correctas. Bueno, hay muchos pacientes que me dicen, es que mi sillón es muy fino, es ergonómico. El problema no es el sillón, sino es cómo me voy a sentar. Ese es el problema. Esta silla es una silla muy, muy básica, uh-huh, en donde podemos ver la inclinación del respaldo con respecto al asiento. Es una silla muy, no es muy acolchonada, no es muy, muy confortable. Sin embargo, en la manera en la que nos sentamos, esa va a ser la diferencia. Miren, cuando nosotros estamos sentados en una buena posición, aquí, por ejemplo, estoy sentado sobre los isquiones, que son esos huesitos como orejitas que están debajo de la pelvis. Entonces, todo mi peso, que es bastante, se va a repartir entre los dos isquiones. Y entonces yo voy a poder soportar mayor cantidad de tiempo, sentado en una silla, en un sillón, ya sea en un automóvil, en un avión, en un sillón de escritorio, en lo que sea. Voy porque mi posición es la correcta. De otra manera, si me siento inadecuadamente, estoy cargando todo mi peso sobre el isquión derecho en este caso. Después, inconscientemente, me canso y me hago para el otro lado y volteo las rodillas o las meto.
y entonces estoy constantemente combinando las malas posturas. Claro, entonces estamos hablando de que la silla, el objetivo de la silla es para soportar nuestro propio peso. Exactamente. Perfecto. Y está diseñada para eso. Claro, y doctor, ya para finalizar, darnos cuenta que pues a veces nos sentamos, seguimos sentando incorrectamente, pero a lo largo del tiempo, a largo plazo, vienen algunas enfermedades o algunos problemas de salud que me gustaría que los comentara. Recordemos que a través de las vértebras salen todos los nervios de nuestro cuerpo, todo el sistema nervioso periférico. De tal manera que si yo estoy sentado en esta posición, por ejemplo, con la columna desalineada, con la columna torcida, estoy afectando a los nervios que inervan el colon, por ejemplo, lo cual me va a dar estreñimiento, por ejemplo, o me va a dar colitis. Entonces después voy a andar tomando pastillas para la colitis cuando todo es ocasionado por una mala posición. De tal manera que en esta posición estoy apretando, comprimiendo mi diafragma y no estoy teniendo una buena respiración, lo que significa que voy a tener una falta de concentración en mi trabajo o en la actividad que esté realizando, como manejar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Dónde podemos contactarlo, doctor? En Integra, sabemos que ya tiene otra sucursal también para también informarle en Xochitepec, a todo su público. Aquí en Poder Legislativo número 6, Colonia del Empleado, y también en Integra Xochitepec. Perfecto. ¿Brindan también atención psicológica? También es rehabilitación física y psicológica. Por eso se llama Integra. Servicios integrales. Doctor Víctor Hugo Guzmán con nosotros en Vía Saludable con estas recomendaciones. Hay que sentarnos adecuadamente para evitar algunos pues padecimientos muy malos a largo plazo. Entonces nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. No sin antes agradecer también al vivero Muca Planten, que miren qué bonito está aquí. Nosotros se siente fresquecito aquí. Y entonces, pues bueno, o sea, agradecemos a todas las personas que se han unido a través de estos meses ya al proyecto de vida saludable, Muca Planten en este caso. También tenemos a los amigos del Mercado Municipal Lomas de la Selva. También tenemos a Milmax Café, Silvina. Claro. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por su preferencia, por estar todos los días con nosotros. Juntos aprendemos a llevar una vida saludable, a darnos cuenta que lo más importante es nuestra salud. Así es. Pues ya lo saben, nos vemos en puntito de las 8:30 de la mañana, el día de mañana, con muchísima más información y muchísimas más experiencias. Esto fue Vida Saludable. Muchísimas gracias por su atención y su preferencia. Gracias. Chao.